En una carrera contra el tiempo viven varias comunidades del departamento de La Guajira, pues han estado por años en medio del olvido estatal y la necesidad por sobrevivir que los ha llevado a adaptarse a las diferentes situaciones ambientales, una de ellas la sequía, que se avecina con la llegada del fenómeno del Niño. Un equipo de Noticias Caracol recorrió las rancherías que hoy le apuestan a transformar la realidad de la mano de proyectos productivos nunca antes vistos en la zona. Informe especial. Guajira, en Guayunaiki, lengua del pueblo guayú, Guajira, ubicada en la zona norte del Caribe colombiano. Cuenta con un paisaje biodiverso que no solo guarda desierto, sino también algunos humedales en zonas montañosas y sobre todo un bosque seco tropical propenso a la aridez y a la poca vegetación. Llegamos hasta este departamento, conformado por 14 municipios y un distrito especial, Riohacha, 44 corregimientos que guardan el valor cultural y ancestral con numerosas rancherías del pueblo indígena guayú, un pueblo que se ha forjado en valentía en medio de la dificultad. Unidos para sacar estos, nuestra comunidad, hacia adelante. De eso se trata para Jorge Uriana Puchaina, líder de la comunidad Irramacén, ubicada en la Alta Guajira en el municipio de Manaure. Aquí viven 36 familias, cerca de 300 personas. ¿Pero cómo viven? Según el Censo Nacional del DANE, La Guajira cuenta con 825.364 personas. La zona rural indígena representa un 52.5%, del que solo el 19.4% de los indígenas guayú tienen acceso a agua potable. El pueblo está muy lejos acá. Cualquier emergencia, nosotros tratamos, si no consigo moto, bicicleta, el pueblo, si uno consigue bicicleta, el pueblo aquí más cercano está en una hora y media. La realidad de esta comunidad es un reflejo de la forma en la que transcurren los días, en medio de las mismas necesidades, acueducto, alimento, vías, educación y salud. Aspectos que se fortalecen o se quiebran con la llegada de los fenómenos ambientales, con los que han aprendido a vivir las comunidades, pero que siguen poniéndolas en riesgo. Uno de esos fenómenos es el del Niño, un evento climático del que se ha hablado mucho por estos días. Las altas temperaturas que hacen más vulnerable a una población como esta. En 2014 vivimos el fenómeno del Niño. Sí vivimos eso, un tiempo sin lluvia, sufrimos por mucha agua. Un fenómeno que a simple vista pone aún más lejos la posibilidad de que estas comunidades vivan bajo todas las condiciones, pues el recurso más preciado ya es escaso. Aunque como país ocupamos el tercer lugar en el mundo con mayor fuente de este recurso vital, el problema es que no llega a todos por igual. Muestra de ello este sistema que abastece a la comunidad Irramacén desde hace un año. Llegó como una donación, una bomba que funciona a través de paneles solares y que permiten que el agua llegue por lo menos a través de este tubo en pequeños chorros. Elvina Puchaina tiene 18 años de edad, es líder de la comunidad y nos cuenta cómo es la travesía para distribuirla. Nosotros lo buscamos el agua, como que tenemos el pozo aquí cerca, y entonces nosotros lo buscamos con caneca y mantenerlo en otro caneca. ¿Cuánto dura el agua que traen? Como que tenemos los 1.000 litros nada más. Esa es una de las razones que en medio de la dificultad ellos han convertido en oportunidad, pues a menos de un mes de que llegue el punto máximo de sequía por cuenta del fenómeno del Niño, este trabajo por sobrevivir ha cobrado otro significado. La llegada de un proyecto liderado por la FAO, Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ha empezado a transformar la realidad y las maneras de enfrentar la necesidad, con acciones anticipadas como rehabilitar suministros de agua, distribuir semillas, generar cultivos o centros de capacitación. Y hace un mes llegó aquí a la comunidad Irramacén este centro demostrativo de capacitación a través del programa de FAO, con el único propósito de que la comunidad produzca sus propios alimentos para enfrentar la sequía. O sea, no tenemos que comer nada, sino los cultivos. Mi papá solamente sembraba maíz, frijol, ya, pero ya ve que ahora ya tenemos más cultivos. Más comida. Más comida también.
Los insumos llegan desde el corazón de La Guajira, Riohacha, camiones que atraviesan el desierto. Salen de esta bodega en donde trabajan personas de las mismas comunidades en pro de un solo fin, mejorar las condiciones de vida. Cerca de 500 toneladas entre alimentos para animales, medicamentos, pero también fertilizantes, semillas y demás, para la reactivación de los sistemas productivos en las 35 comunidades donde se benefician cerca de 2.240 familias. Nos trasladamos a otra comunidad en el municipio de Maicao, en la media Guajira. Flor María Pinayú fue una de las líderes que nos recibió. Ha sido la primera mujer de su comunidad en cursar una carrera profesional como docente y ahora líder comunitaria. Ha logrado que más de 40 niños que alberga la ranchería empiecen a aprender español y otros conocimientos básicos para la vida. Todos en un mismo espacio, un aula de clases que llegó después de mucho esperarla en el año 2019. Si hablo como, con los números, ya el niño de preescolar debe de saber contar cómo viene de esa educación desde casa, ya en Guayuna, y que sabe el niño cuánto chivo tiene, cuánto pollito tiene, ya él clasifica ese saber. Entonces vengo yo como docente a explicar en la segunda lengua. Se las ingenia de todas las maneras posibles, no solo para que ellos conciban en su vida la educación, también ha empezado a recobrar valores culturales que hoy les permiten sobrevivir en medio de la adversidad. Le enseña a sus estudiantes el significado de la siembra, el valor del agua, el alimento y la salud. Una realidad que poco a poco han visto materializada a través de este proyecto de Naciones Unidas, que llegó desde la temporada del fenómeno del Niño en 2014. Nosotros hemos cambiado bastante. Yo no, de verdad no conocía qué es berenjena. Ya tenemos, ya sabemos cómo se prepara berenjena, hace dulce de berenjena, arroz de col, hasta más los tíos, los primos, han vendido, han llegado otras personas, ay, qué lindo que se ve, hasta más la comunidad, ya es ejemplo. Hoy cuentan con una estrategia robusta de producción de sus propios alimentos a través de estos cultivos en medio del desierto, que ampliaron su canasta familiar brindándoles 15 alimentos nutritivos para combatir el flagelo de la desnutrición y que además ponen a prueba la recolección de agua. Se siembra una vez al año, que es en la temporada de lluvias de los meses de septiembre, los meses de octubre, hasta el mes de noviembre. Cuando se hace implementación de sistema de riego por goteo, existe la posibilidad que la comunidad no solo siembre en una sola temporada durante el año, sino que también pueda desarrollar cultivos durante todo el año. El momento de que se haga la recolección de la siembra, de la cosecha, pues se reparte en cada familia. Cada familia, ya saben que hay cebollín, se le da cebollín, ya saben que es berenjena, le dan su berenjena. Sandra Géneco Pushaina hace parte de otra comunidad guayú en la Baja Guajira, la comunidad de Panamá. Allí hasta ahora iniciarán el proceso de construcción y prevención para mitigar el impacto de la sequía. Ella es líder y también docente. Les ha enseñado mucho a mis niños que todos nacemos con necesidades, pero que esas necesidades con las que nosotros nacemos son las que nos fortalecen para seguir adelante. Nosotros utilizamos diversas estrategias para nosotros poder sostenernos en el tiempo. ¿En qué sentido? A través del cultivo, no solamente para nosotros, sino también para nuestros animales. Sandra toca un tema fundamental, el impacto de las altas temperaturas en el comportamiento de los animales, que son indispensables en la dinámica social y económica que sostienen estas comunidades. Los animalitos migraban hacia otros territorios en busca de agua, pero en eso mismo se quedaban en el camino porque no había dónde conseguir. Se le aplica medio centímetro. Actualmente, las comunidades que ya iniciaron también están recibiendo este acompañamiento de profesionales en veterinaria y zootecnia que llegaron a la zona. Tenemos escasez de alimento, por lo tanto, los animales están de baja condición corporal y bajo peso. Usamos lo que es aplicación de desparasitante, para parásitos internos y externos, y aplicamos vitamina.
De la misma manera en la que estas comunidades han estado priorizando su bienestar y dando un paso al aprendizaje y a las nuevas oportunidades para ser más fuertes ante un fenómeno del niño o ante cualquier otra circunstancia, hoy son un ejemplo y por eso a través de su calor humano y su coraje piden no seguir siendo olvidados y que estas buenas iniciativas lleguen a cada rincón de su departamento. Necesitamos esas ayudas del Estado. Ya tenemos con qué contar, ya tenemos cómo fortalecer sin necesidad de no, que no podemos, sí podemos.